Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy, 8 de noviembre del año 2019, día en que los nicaragüenses recordamos el paso a la inmortalidad del padre de la Revolución Popular Sandinista y fundador de uno de los partidos más fuertes de Latinoamérica, como es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy recordamos al comandante Carlos Fonseca Amador. Hoy también se conmemora el Día Mundial de la Radiología o Imagenología. Para hablar de este tema, hemos invitado el día de hoy al doctor Noxoli Picado, quien es parte del equipo médico del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor. Bienvenida. Gracias por invitarme a su canal, Canal 98, Canal Parlamentario. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Saludos y saludos a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. Quiero mandarle un saludo a todos y todos los radiólogos en su día. Hoy es 8 de noviembre, Día Mundial de la Radiología. Este 8 de noviembre se celebra porque el día de hoy, en 1895, se descubrieron los rayos X por el científico alemán Wilhelm Conrad Röntgen. Entonces, por eso es que se celebra el día de hoy, el Día Mundial de la Radiología. Asimismo, estamos celebrando el día de hoy el nacimiento. El paso a la inmortalidad. El paso a la inmortalidad. 43 años. 43 años del paso de la inmortalidad del comandante fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el comandante Carlos Fonseca Amador. Y parte del legado, doctor, del comandante Carlos Fonseca Amador, precisamente también fue la educación y la atención en salud de los nicaragüenses. Hoy el viceministro del MINSA, el viceministro de Salud, decía que uno de los legados es eso, servir cada día mejor a los nicaragüenses que llegan a las unidades de salud, tanto a los hospitales, tanto a los centros de salud, en fin, brindar una atención con calidad y calidez, que es lo que representa pues el Ministerio de Salud. Ya en el tema, doctor, me decía que en 1895, ¿verdad? Así es. ¿En qué consiste la radiología? ¿Cuál es el concepto? Porque nosotros entendemos que la radiología también se usa para el tratamiento. Así el es. Tratamiento, por ejemplo, del cáncer. Así Pero es. Usted, que es un conocedor de la materia, defíname ese concepto de radiología para que los nicaragüenses que nos estén viendo tengan un conocimiento más amplio de esta especialidad, ¿verdad?, de la medicina. Ok, la radiología es la especialidad médica que se dedica al diagnóstico de las enfermedades mediante imágenes. Tenemos varias técnicas de imágenes. Entre las imágenes más comunes tenemos lo que son los rayos X, tenemos ultrasonido, tenemos tomografía, tenemos resonancia magnética, mamografía. También la radiología se puede ocupar como una radiología terapéutica, o sea, que sirve para aliviar cierto tipo de enfermedades. Entre las más comunes están el cáncer. Claro. Entonces tenemos una parte que la radiología es una radiología diagnóstica y también es una radiología terapéutica porque trata y combate algunas enfermedades tipo el cáncer mediante la radiación. ¿Desde cuándo Nicaragua tiene acceso a este tipo de especialidad? En 1895 se descubrió, se inició, pero ¿desde qué años Nicaragua cuenta con esta especialidad que es muy importante, okay, fundamental? Cabe resaltar que todas las especialidades vinieron en los años 80 con la primera fase del gobierno sandinista. Todas las especialidades médicas, anteriormente no existían las especialidades médicas, se tenían que realizar fuera del país. Es con la primera fase del gobierno de reconstrucción nacional comandada por el comandante Daniel Ortega, de que se inician todas las especialidades en todo el país, incluyendo radiología. Hoy, actualmente, a nivel nacional, el MINSA ofrece esta especialidad en el Hospital Bel Espai, en el Hospital Manolo Morales y en el Hospital Lenín Fonseca. Así también en otros centros privados se ofrece esta especialidad. Ya. Ahora, ¿qué se puede diagnosticar? Ya usted me decía al inicio de algunas enfermedades, pero amplíeme más, ¿qué enfermedades se puede diagnosticar con la radiología, doctor? Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son las técnicas de imagen. Como dijimos, rayos X, ultrasonidos, tomografía, mamografías y resonancias magnéticas.
podemos dividirlo en aquellos que utilizan energía ionizante, es decir, aquellos que pueden ocasionar algún problema en los tejidos y aquellos que no utilizan energía ionizante. Cabe mencionar que todos este tipo de exámenes, ya sea rayos X, o tomografía y mamografía, ocupan la misma física o el mismo mecanismo para impregnar imágenes. Entonces, ellos utilizan un tubo de rayos X para generar imágenes. Este tubo de rayos X va a impactar sobre la materia viva, que en este caso es el paciente, y se va a plasmar sobre una placa. Esta placa luego se va a hacer una imagen. Bueno, principalmente el ultrasonido lo podemos ocupar para lo que son lesiones en órganos sólidos, principalmente hígado, páncreas, riñones, próstata, pelvis. Es uno de los métodos de examen menos invasivo, no emite radiación y también es poco costo. La única desventaja que tiene el ultrasonido es que es operador dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que depende de la capacidad y de la habilidad del operante. En este caso, por eso usted tiene que buscar a un médico especialista, a un radiólogo que se entrenó 3 años y no un ultrasonografista que pues hizo un cursito de 3 meses. Ok, eso es importante. Sí. Igual también, doctor, el ultrasonido es fundamental, por ejemplo, para, imagínense ustedes las embarazadas. Así es. Con el ultrasonido, hasta en 3D, se puede ver el rostro de los niños, de los fetos que están aún en el vientre de la madre. Es fundamental para seguir el monitoreo del crecimiento de los niños que vienen al mundo, pues. Obviamente, es fundamental. Sí, claro. Sí, hablando ya específicamente sobre el ultrasonido de la embarazada, es un examen de rutina, ya que este examen puede hacerse cuantas veces sea necesario porque no va a causar algún tipo de malformación sobre el feto. Entonces, es muy importante. Por lo general, se recomienda internacionalmente realizar al menos 4 ultrasonidos durante el embarazo. El primer ultrasonido en el primer trimestre, o sea, entre la primera y las 12 semanas. El segundo ultrasonido en el segundo trimestre, de las 12 a las 26 semanas. Y el tercer ultrasonido de 26 a las 32 semanas. Y un ultrasonido previo al parto para ver la posición del feto, la cantidad de líquido, el cordón y el peso. El MINSA ha adquirido equipos modernos, doctor. Hemos visto durante este año que se han entregado el SILAI Managua y los diferentes SILAI del país han entregado ultrasonidos que son móviles. Es decir, esta especialidad de la radiología, que es el ultrasonido, que forma parte de la especialidad de radiología, el ultrasonido, ahora ya lo podemos ver, por ejemplo, de un lado a otro. Con las clínicas móviles, por ejemplo, sí, en las ferias de salud, esta especialidad ha sido fundamental. Porque no se ha quedado en el hospital. El gobierno ha hecho esfuerzos, por ejemplo, y ha hecho inversión para que se compre estos equipos, se tiene estos equipos móviles y lleguen hasta la comunidad más rural, por ejemplo. La brigada de salud que viajan a los departamentos, que viajan a las comunidades rurales, llevan este equipo fundamental. Así es, esto forma parte de la restitución de los derechos de nuestro gobierno de reconciliación, comandado por el comandante Daniel Ortega, que hay medios diagnósticos de calidad en todas las unidades de salud de todo nuestro país. Por ejemplo, en el 2018 fue que se inauguró el Centro de Alta Tecnología en el Hospital Lenín Fonseca, el cual cuenta con un tomógrafo, un resonador, una unidad de rayos X digital, 3 ultrasonidos, una unidad de rayos X de emergencia también. Y todas estas unidades, podemos ver que el hospital Belespay cuenta con un tomógrafo. Antes solamente Lenín Fonseca tenía. El Manolo Morales también cuenta con un tomógrafo. El Nora Astorga cuenta con un tomógrafo, cuenta con un acelerador lineal, el primero en Centroamérica. O sea, hay que ver todos esos avances que se han hecho, tanto en la imagen y también en el tratamiento de las enfermedades con las pacientes oncológicas que tienen cáncer. Es un hito en la historia, es un hito en la salud de todos y todas las nicaragüenses que estamos viviendo en esta época. Vamos a recordar algo que decía, por ejemplo, en ese entonces la ministra de Salud, hoy asesora en temas de salud, la doctora Sonia Castro, cuando se inauguró la área de emergencia del hospital Manolo Morales. Ella decía que antes de 2007, estamos hablando en los gobiernos neoliberales, Nicaragua no contaba con ningún tomógrafo en los hospitales. Ni uno había. Así es. Ni uno. Sí, así es. A partir de 2007, cuando llegó el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, el buen gobierno sandinista,
llevamos hasta la altura, en todos los hospitales del país, 8 tomógrafos. ¿Cuál es la importancia que tiene este tomógrafo, doctor, y que forma parte de la especialidad de radiología? Ok, principalmente el hacerle un examen de calidad de imagen a los pacientes. Por ejemplo, digamos que tenemos un tomógrafo en Estelí. En Estelí contamos con un tomógrafo. El sistema de salud cuenta con un tomógrafo. Entonces, digamos que hay un paciente que recibió un politraumatizado. En un accidente de tránsito. Que se han vuelto muy frecuentes, lamentablemente. Así es. Ya hace 2 semanas mirábamos que un fin de semana fue fatal. Hubo más de 3 accidentes donde se vieron involucrados buses, autobuses y vehículos livianos. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, los tomógrafos. Así es, entonces, y también recordarle a nuestros amigos conductores que tome todas las precauciones, que recuerde que siempre alguien lo está esperando en su casa. Es muy importante evitar los accidentes de tránsito. Nadie quiere tener una enfermedad y peor, una muerte causada, una muerte prevenible. Entonces, hablando de los politraumas, antes se tenía que venir hasta aquí, hasta Lenín Fonseca, para realizarle una tomografía y ahí darle el diagnóstico y el tratamiento. Ahora no, entonces se hace todo lo que es del norte, va para el hospital San Juan de Dios de Estelí, se hace ahí y ya se trata la enfermedad ahí mismo. Imagínense cuántas horas se ahorraron. 2 o 3 horas de camino. 2 o 3 horas de camino, más lo que dilata el examen, más la del tratamiento, más la especialidad, porque hay que decir otra cosa. Todos los ILAIs o todos los departamentos y cabeceras departamentales cuentan con una unidad de médicos especializados muy importante que pueden tratar cualquier tipo de enfermedades que ya no es necesario que venga hasta aquí a Managua. Eso es fundamental, doctor, también. Ahora, ¿qué enfermedades se puede diagnosticar con la radiología, doctor? Hablamos de la tensión. ¿Qué se puede detectar? Ok, bueno, podemos detectar, por ejemplo, con un ultrasonido podemos detectar una masa en el hígado, podemos detectar en los riñones, podemos detectar masas, podemos detectar cálculos o piedras en los riñones, piedras en la vesícula con un ultrasonido, podemos detectar miomas uterinos, quistes en los ovarios, los famosos ovarios poliquísticos, algún tipo de malformación fetal con el ultrasonido, podemos detectar pancreatitis en el páncreas, que la glándula pancreática está aumentada de tamaño, podemos ver quistes en el vaso y podemos ver si hay líquido libre en la cavidad abdominal, eso por lo del ultrasonido. La tomografía nos podemos observar si hay una masa o una malformación arteriovenosa en lo que es el cerebro, podemos ver si hay cáncer, si hay fístulas, podemos ver si hay algún tipo de enfermedad, ya sea infecciosa en lo que es el encéfalo, en cuello podemos observar cualquier tipo de masa, en tórax podemos ver algún tipo de lesión, ya sean cavitaciones, bronquiectasias, todo este tipo de lesiones destruyen la arquitectura normal del pulmón. Esto se puede ver gracias a una tomografía. La radiología son los ojos de la medicina. No hay ningún paciente de que no se vaya a realizar ningún tipo de examen. La radiología es una de las pocas especialidades que se relaciona con todas las especialidades médicas. Por eso es la importancia de la radiología. Antes que no existía la imagen, a los pacientes se les abría para estadiar el cáncer. Imagínese usted. Sí, ahora solamente se hace una tomografía y ya tiene su estadificación del cáncer. Y obviamente es más preciso. Claro. Es más preciso. A través de la radiología, el diagnóstico es más preciso y hay menos invasión en el cuerpo. Así es. O sea, es un examen no invasivo y, en cambio, una operación abierta, de abdomen abierto, era demasiado invasivo antes. Entonces, esa es una de las grandes importancias de lo que es la radiología. Y últimamente hay por ejemplo, la resonancia magnética ha venido a desplazar a los ultrasonidos, a la tomografía para lo que son las partes blandas, como son los músculos, tendones, para observar lesiones. Esto más que todo se utiliza tanto para músculo esquelético, y la resonancia magnética es el gold estándar para ver cualquier enfermedad del encéfalo, ya sea del cerebro, porque ahí podemos ver enfermedades desmielinizantes y también enfermedades infecciosas que pueden afectar el sistema nervioso central, tanto el cerebro como la médula espinal. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ir hablando más de esta importante especialidad,
de la medicina como es la radiología, a propósito de que hoy se conmemora o se celebra en el mundo el Día Mundial de la Radiología. El doctor ya nos decía que antes de 1980 Nicaragua no contaba con ningún equipo de radiología, ni ultrasonido, ni nada. No existía atención para los pobres, pues. No, no había, solo el que no tenía. Gracias al buen gobierno sandinista, hoy los nicaragüenses contamos con equipos de ultrasonido estático, con equipos de ultrasonido móviles, contamos con tomógrafo, resonancia magnética, en fin, varios equipos que forman parte de esta especialidad fundamental en la medicina como es la radiología. Nos vamos a una pausa. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos con este importante tema. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a quienes nos sintonizan a través de nuestro Facebook. En Facebook aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua. También a quienes nos siguen en YouTube. En YouTube usted nos busca como Asamblea TVNIP y va a encontrar este y otros programas. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la radiología para detectar enfermedades, a propósito de que este 8 de noviembre se conmemora o se celebra el Día Mundial de la Radiología. Estamos con el doctor Noxoli Picado, quien es parte del equipo médico del Hospital Antonio Lenín Fonseca. Ya en la primera parte del programa es importante destacar lo que nos decía el doctor, que Nicaragua no contaba con equipos que forman parte de esta rama de la medicina. Fue hasta 1980, luego que triunfó, fue la Revolución Popular Sandinista, que Nicaragua cuenta con estos equipos que forman parte de la radiología. También decíamos que, por ejemplo, antes del 2007, Nicaragua no contaba con ningún tomógrafo en ningún hospital ni en ninguna unidad de salud, pero fue gracias a que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo retornaron al poder en el año 2007, es que nuestro país ya cuenta con 8 tomógrafos a nivel nacional. Doctor, hablemos de las contraindicaciones. ¿Hay contraindicaciones para el uso de la radiología en pacientes? Así es. Por ejemplo, podemos decir que hay una contraindicación de los rayos X, es el embarazo, ya porque en las etapas primarias, tempranas del embarazo, puede causar alguna malformación fetal. Ya, igual está contraindicado la tomografía en el embarazo, está contraindicada la mamografía durante el embarazo. El ultrasonido, pues, no tiene ningún tipo de contraindicación hasta el momento. La resonancia magnética está contraindicada en los pacientes que puedan tener un marcapaso, ya, porque esto puede desconfigurar el marcapaso.
La resonancia magnética ocupa un tipo de energía electromagnética, cabe señalar, en lo cual el magneto va a buscar cómo realizar reconstrucciones de imágenes mediante la deshidratación de hidrógeno. Entonces se va a crear lo que son las imágenes. Entonces, en la mayoría de los pacientes ortopédicos que tienen algún tipo de clavo o tienen barra, ya estos son de titanio, entonces no necesariamente está contraindicada la resonancia magnética. Ya, yeah. Por ejemplo, personas que se fracturaron, tuvieron un gran accidente y prácticamente vino del hospital y lo reconstruyó porque no podían caminar. Le pusieron clavos, le pusieron todo tipo de instrumentos que sirven para la movilidad. Eso ya no hay ningún problema que utilice algún tipo de equipo de radiología. No hay ningún tipo de problema. También es muy importante hablar del medio de contraste, porque a veces cuando llegan al centro de alta tecnología del hospital en Infoseca, el paciente se asusta que para qué la creatinina. La creatinina es un examen para ver la función renal. ¿Y por qué lo van a pinchar? Entonces hay que aclararle a todos nuestros televidentes el día de hoy de que el medio de contraste es una sustancia que se utiliza y pasa a través de sus venas para ver si la lesión va a captar o va a realzar después de la administración del medio de contraste. ¿Qué significa esto? Bueno, que si hay una lesión de que es muy maligna, entonces se supone que va a estar muy irrigada. O sea, que va a haber una nueva angiogénesis o van a haber un montón de vasos que van a rodear la lesión. Entonces, si se aplica el medio de contraste y esa lesión realza, es muy, muy subjetivo de malignidad, ya que la mayoría de los cánceres, lo que pasa es que haya una nueva generación de vasos sanguíneos, que haya una nueva formación de vasos sanguíneos. Ese medio de contraste es muy importante. Se inyecta. Así es, se inyecta. Él se encarga de regarse por todo el cuerpo y detecta células malignas. Sí, eso lo entendí. Bueno, lo que él hace es, dependiendo de la lesión que va a estar, atacarla, realzarla o no realzarla. Uno. Y dos, el medio de contraste. ¿Cómo la realza? Este tema es importante dejarlo claro para los amigos televidentes. Okay, ¿cómo la realza? Entonces, como es un medio de contraste, ¿qué significa que es un medio de contraste? Que es una sustancia que va a entrar en el flujo sanguíneo y se va a poner de un color blanquecino. Ya, normalmente la sangre no se observa en la tomografía porque no se utilizará el medio de contraste. Es para la tomografía. Para la tomografía. También de igual manera se ocupa en la resonancia magnética, pero solamente en un tipo de secuencia, en un tipo de examen. Entonces, el medio de contraste está contraindicado en los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad renal, insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, ya que el medio de contraste se va a eliminar por medio de los riñones. Entonces, si el paciente presenta este tipo de problema, más bien va a agudizar el problema de la insuficiencia renal. Eso es muy importante, hágale saber a su médico. Por eso nosotros pedimos la creatinina, se le calcula la tasa de filtración glomerular, que es una tasa que nos va a permitir cuánto está eliminando el riñón y qué también está funcionando o no está funcionando. Hablemos, doctor, de ese importante paso que dio el Ministerio de Salud con la colaboración de Japón, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Para la adquisición del primer acelerador lineal en el Centro de Radiología Nora Astorga. Usted me decía que la radiología se divide en dos. En una para el diagnóstico, que es lo que hace usted, que es su especialidad. Uh-huh. Y la otra para el tratamiento, que es la cura, pues, de enfermedades como el cáncer, que es lo que hacen en el Centro de Radiología Nora Astorga, que está ubicado aquí por Mejapa. Así es. Es importante ese acelerador lineal. Cuéntenme más la importancia que tiene ese acelerador lineal para la atención del cáncer. Ok, bueno, recordemos que en la mayoría de los pacientes oncológicos necesitan ya sea radioterapia o quimioterapia o inclusive y cirugía. Ese es el tratamiento del cáncer. A veces inclusive las tres opciones, quimioterapia, radioterapia, más cirugía. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es la radioterapia. Entonces, la radioterapia mediante el acelerador lineal va a ser mucho más específico para atacar el cáncer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Antes los otros métodos de radiación ocupaban mucha más radiación y tal vez se expandían un poquito más al centro alrededor del cáncer. Ya, entonces
la radiación ataca tanto el tejido bueno como el tejido malo. Entonces, los otros aparatos no eran mucho más específicos que el acelerador lineal. ¿Cuál es la importancia? Que además de prevenir, de tratar los cánceres de menor tamaño, se va a limitar la radiación que va a ser, que va a llevar el paciente. Eso es muy importante a la hora de tratar a los pacientes oncológicos. Claro, y por ejemplo, los pacientes siempre están aislados. Por eso se habla de la construcción de un búnker también. Así es. Para que la radiación no salga fuera del centro de radiología. Al adquirir Nicaragua, el sistema de salud, el MINSA, el acelerador lineal, también se construyó un lugar especializado, que las paredes son de un grosor bien grande. Así es. Para que la radiología no contamine el resto del ambiente donde está cerca el Centro Nacional de Radiología. Así es. Recordemos que la radiación puede causar algún efecto en lo que es la piel. Puede haber un síndrome de intoxicación aguda por radiación que incluye náuseas, vómitos, diarrea, vómitos. Hay efectos a largo plazo que pueden incluir que a un paciente le dé cáncer inclusive. Entonces, por eso es la importancia de construir este búnker y construir paredes que eviten que la radiación se disperse. Ok. Le agradecemos al doctor Noxoli Picado por habernos acompañado el día de hoy y explicado bastante sobre la especialidad de la radiología, que es fundamental para la atención, el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Así es. Gracias por permitirme llegar a todos sus televisores y a sus casas. También quiero mencionar nuevamente felicidades a todos los médicos radiólogos en su día, a técnicos de radiología, a todo el personal que se encarga de dar un diagnóstico de calidad y calidez. También quiero saludar a todos los participantes del 10º Congreso del Nacional de Radiología que se está celebrando, del Hospital Antonio Lenin Fonseca, que se está celebrando, está terminando en estos momentos en el Hotel Monzonte. Felicidades a todos ellos y éxitos a todos, y gracias nuevamente por haberme invitado. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día lunes a partir de las 3 de la tarde, a las 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.